Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Hermano nicaragüense, aquí conmemorando el 44. Daniel Ortega reapareció esta semana para conmemorar el 44 aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea del país. Quizás esta vez hable de la crisis económica, el desempleo y el fracaso de su dictadura. En los años 1928, 1929, 1926. Ah, pues no. Prioridades son prioridades y el comandante tiene muy clara la suya. Adular y que lo adulen en su relación de lealtad con las Fuerzas Armadas. Felicidades al general Avilés y al Estado Mayor que se encuentran al frente en la conducción del ejército de Nicaragua y que han sabido mantener cohesionado y forjar ese sentido de lealtad. La crisis económica y la falta de empleo, esa que la atiendan los migrantes que envían remesas. Pero quizá sí tengan algo que decir sobre los problemas sociales de los nicaragüenses en el chingaste con la compañera Rosario. Putrefacción de alma. Cuando alguien está empeñado en que su país, su pueblo, la familia no progresen, no prosperen, no salgan de la pobreza. A ver, ¿esa es una autocrítica o una reflexión orwelliana autodescriptiva? Siguen pensando que hay que generar más y más pobreza o precariedad en Nicaragua para vencernos. Ah, se refiere a la cancelación que ustedes hicieron contra centenares de organizaciones nacionales e internacionales de asistencia social y humanitaria a los más pobres, las confiscaciones y cierres de empresas que provocan más desempleo a causa de la represión. Pobres diablos, porque eso es lo que son, pobres diablos. Ah, bueno, pues sí, era una autodescripción. Pero atentos, los sonidos personalizados y exclusivos de La Barbillana continúan actualizándose en sus nuevas versiones. Pobres diablos, porque eso es lo que son, pobres diablos. Las remesas en Nicaragua aumentaron un 58% en el primer semestre del 2023. El país recibió en ese periodo más de 2.200 millones de dólares. El oficialista 19 Digital reporta que el flujo de remesas ingresando a la economía continuó con su tendencia positiva. No, pues, qué positivo que los nicaragüenses no tengan futuro en su propio país, huyan de la represión, el desempleo, del fracaso de la gestión económica de la dictadura, porque si han sido buenos en algo, es en eso, en exportar recursos humanos para recibir positivamente dólares en remesas. Según el Banco Central, citado por el oficialista 19 Digital, los principales países de origen de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo Estados Unidos con el 83.2% del total. Y de ahí, yo pensé que sería Rusia o China, ahora que añoran tanto los yuanes y los rublos. Nicaragua puso a la Unión Europea en su lugar y no nos dimos cuenta. Una Unión Europea que carente de voz propia acudió a la cumbre para reproducir la narrativa de su amo estadounidense sobre la mala Rusia, Nicaragua. El pequeño pero gran país centroamericano rechazó suscribir el documento. Que no se diga que la Nicaragua antiimperialista de Daniel Ortega no se destaca a nivel mundial por respaldar la invasión imperialista de Rusia en Ucrania. Una noticia que solo sirve a la propaganda rusa en los medios oficiales de Nicaragua. El total arrodillamiento ante Estados Unidos hizo que la Unión Europea, totalmente sumisa a las suicidas órdenes de Washington, perdiera todo el respeto por parte del resto del mundo. A ver, definamos lo que significa resto del mundo para los rusos. Dictadura de Nicaragua. Realmente fueron 59 países, incluyendo Cuba y Venezuela, que suscribieron la resolución que condenó la guerra de agresión de Rusia en Ucrania durante la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, siendo Nicaragua la única que se negó a hacerlo. Y por esa razón, nosotros corrimos a sacar una nota de prensa para anunciar que Nicaragua ni había firmado, ni había apoyado, ni había aceptado. En señal de total arrodillamiento ante Rusia, totalmente sumisa a las suicidas órdenes de Moscú.
Ya lo sabemos y lo hemos dicho aquí. Ortega es un verdadero hijo de Putin. En este programa quisiera contarles al detalle de las relaciones entre Nicaragua y Rusia, habiendo proyectos bilaterales que seguramente sorprenderán a muchos de ustedes. ¡Ajá! ¿Cómo cuáles? Uno de ellos es la construcción en la nación centroamericana de un hospital oncológico que pueda tratar el cáncer de manera integral e eficaz. Lo que estamos haciendo ya en las conversaciones es de establecer un hospital oncológico. ¡Ah! O sea que no lo han hecho. Es prácticamente imposible hablar del aporte de Rusia al sector de la salud en Nicaragua sin mencionar el caso del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, una planta de vacunas instalada en Managua con tecnología rusa. Ah, el instituto que fabricaría vacunas contra la COVID-19 que finalmente Nicaragua terminó comprando a Rusia a un costo mayor al precio de los inoculantes autorizados por la Organización Mundial de la Salud. El gran aporte de Rusia, por ejemplo, para renovar la flota de autobuses públicos en el país centroamericano. Ah, los buses de dudosa calidad que le han vendido a Nicaragua. Pero, a ver, no entendí la parte del aporte. ¿El aporte era para Rusia o era para Nicaragua? El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta Montalbán, valoró positivamente la opción de implementar en el país el sistema de pagos ruso MIR para, según sus palabras, neutralizar y derrotar las agresiones financieras estadounidenses. Seguramente implementará ese sistema de pago con Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua. Y a lo mejor empiecen a llegar las remesas en rublos desde Estados Unidos. Los diputados sandinistas conmemoraron esta semana junto a los consejos regionales de la Costa Caribe el Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Y qué manera de celebrarlo? Dando una concesión minera de 15.400 hectáreas a una empresa china en territorio indígena y afrodescendiente en la Costa Caribe Norte, para que exploten sus tierras, las contaminen y generen un clima desfavorable para la vida en comunidad. Según un informe de la Fundación del Río, Nicaragua tiene más concesiones de minería metálica en territorio indígena y afrodescendiente de toda Centroamérica y se han cuantificado en 141. Lo menos que esperaría es que llegue el progreso y el desarrollo económico a esas comunidades, pero lo que llegan son colonos invasores que depredan la naturaleza, desplazan a sus habitantes y las vuelven más pobres que antes. Ese modelo económico no parece tan creativo. Ojalá que lleven a la Camila para ponerle un sello fashion y creativo a la extracción minera. Regresamos la próxima semana. Recuerde que si desea apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma, pueden hacerlo dándole like a este y a todos nuestros videos, a suscribirse si aún no lo han hecho, y también pueden agregar un aporte económico a través de los botones Supergracias, ubicado en la parte inferior de todos nuestros videos. Recuerde también que en esta semana, la sátira se queda.